Hola, 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 bienvenidos a Pedalear. De Argentina para el mundo. Mi nombre es Jared Jaya. Y yo soy Muna. Vamos a estar hablando de nuestra pasión. Tu pasión. El mundo de las bicicletas. Y si hablamos del lugar de las bicis, estamos en Casa Álvarez, que tienen entre tantos productos su producto estrella, que es la ProLion. Ya los tuvimos el viernes pasado y hoy dijimos, vamos a volver a molestarlos. Y además lleva más de 60 años de trayectoria en el rubro de las bicicletas. Toda una vida de la mano de los ciclistas y además tratando de llevarle pasión a todos los que amamos el mundo de las bicis como nosotros. Estamos celebrando la noche buena, la noche de Navidad, algunos que quizás están solos trabajando y acompañándonos con el programa. Nos vinimos a tono, Muna. De rojo, y sobre todo los chicos seguramente estarán esperando a Papá Noel y los regalitos. ¿Que traerá muchas bicicletas Papá Noel? No lo sabemos, esperemos que sí. Cuéntenos a través de las redes sociales. Y si hablamos de las redes sociales, vamos a las redes. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que vino y llegó para quedarse. ¿Cómo nos buscan, Muna? Nos buscan en todas las redes sociales por el nombre del programa, Pedalear. Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Activan la campanita, se suscriben y ahí estamos en puro contacto. ¿Qué vamos a tener hoy, Muna? ¿Preparaste un informe de los tantos que hace siempre? Un informe sobre la moda y la bici. Bueno, si hablamos de moda, ¿estamos a tono así vestidos de rojo para la Navidad? De rojo, como siempre, que en Navidad se suele vestir de este color. Bueno, vos que sos diseñadora la tenés clara. Así que hacemos un poco de juego con la bici ProLion roja. Esta es la hidráulica, vos tenés la Eco, pero bueno, son ProLion. Y además vamos a estar con un test bike que realizaste, Muna. Hoy es un programa de Muna, sería. Claro, justamente con la ProLion King Eco. Claro, los distintos modelos que tiene Casa Álvarez. Ahora sí, nos informamos con qué, Muna. Con NotiBici. En Pedalear, la historia de cuatro hombres viajando por las vías del tren en bicicleta. Cuatro caballeros jubilados emprenden una difícil aventura única en la vida de ferrocarriles a través de los vastos espacios abiertos de la Patagonia. Luchando contra vientos feroces, acampando en estaciones abandonadas e interactuando con los lugareños, mientras disfrutaban de la experiencia de la trochita, como nadie lo ha hecho antes. La trochita, conocida oficialmente como Viejo Expreso Patagónico, es el nombre coloquial dado a una línea de ferrocarril que une las provincias de Río Negro y Chubut de la Patagonia Argentina, donde la palabra trocha se aplica como ancho de vía. Planeado como parte de una red ferroviaria más amplia que uniría gran parte del sur argentino. Este grupo de veteranos ciclistas estaba decidido a recorrer toda la línea de 400 kilómetros entre Esquel e Ingeniero Jacobacci. La trochita se cerró en 1996, excepto dos tramos cortos de la línea que se han utilizado para operaciones de trenes turísticos. Ahora la mayor parte de la línea está inactiva, las pocas estaciones están vacías y deteriorándose y las comunidades a su alrededor, en su mayoría, abandonadas. Para este tipo de travesía, la logística y preparación requieren de mucho tiempo. La aventura comenzó llegando a Argentina en avión. Todo el equipaje iba a ir en sus bicicletas de riel, constreñidas aún más por el ancho de la vía, de solo 2 pies y 6 pulgadas de ancho. Esta hazaña aparentemente insuperable se logró con bicicletas plegables que se pueden llevar en maletas rígidas. Después de llegar al lugar, se quitaron las bicicletas y los accesorios de los rieles de las maletas. Se colocó la segunda maleta dentro de la primera y gran parte del equipo se empacó dentro de ella. Además, tuvieron que empacar 10 litros de agua cada uno y usaron una bomba filtrada para obtener suministros. En su primer día de travesía tuvieron problemas mecánicos menores que provocaron algunos descarrilamientos que retrasaron el avance y no llegaron a la estación abandonada de la cancha hasta casi el anochecer. Para todos aquellos que no están familiarizados con el ferrocarril, la velocidad en las vías en una bicicleta no es nada rápida, aunque es posible llegar a los 25 km por hora si es que no surge alguna dificultad. Cada trayecto fue una experiencia única para estos cuatro turistas que querían conocer la Argentina de una manera diferente, en bicicleta. Acampaban en el césped junto a las estaciones abandonadas. En Fitalancao, por ejemplo, viéndose amenazados por una tormenta, encontraron refugio en un pequeño vagón de equipajes abandonados.
Emmanuel Choique instalaron las carpas en el andén de una estación donde el edificio se usaba actualmente como residencia privada. En Ojos de Agua acamparon en el pueblo y fueron visitados por los ganaderos locales, que llamaba mucho la atención todo su equipaje, las bicicletas adaptadas y además sus cámaras de foto. Durante la travesía, la única conexión que tenían era gracias al alquiler de dos teléfonos satelitales rentados en los Estados Unidos. Una advertencia no menor que hacen estos viajeros es: no viajen líneas activas o sin el permiso del ferrocarril. La entrada ilegal es ilegal y puede resultar en arresto, multas o en encarcelamiento. Viajar en bicicleta por las vías puede ser muy peligroso y provocar lesiones o la muerte. Para pedalear se otorgó permiso en los ferrocarriles. En esta aventura te contamos la historia de cuatro amigos extranjeros pedaleando en la Argentina. Pedalear de Argentina para el mundo. ¿Nos informamos? Con NotiBici. En el próximo bloque, Muna preparó un informe sobre la moda y la bici. Pausa cortita, no cambien de canal, que seguimos con más Pedalear de Argentina para el mundo. Pedalea tranquilo con un seguro de bici a tu alcance. Protege a tu bicicleta de robo, daños y responsabilidad civil. Disfruta de pedalear, que de todo se ocupa ProAsset. Sumale un seguro adicional de accidentes personales para tener una cobertura integral. Desde una bici playera hasta una de competición o la que tengas. Movete tranquilo, movete seguro con ProAsset. ProAsset.com.ar/bici y elegí el plan a tu medida. ProAsset, todo lo que importa, bien asegurado.